490 mulleres con ordes de protección, 94 preceptoras de axudas económicas, 331 mulleres en cursos, menores en programas de atención psicolóxica, 42 víctimas en cursos de autoprotección, 203 en sistemas de localización telefónica ás 24 horas do día, aos 365 días do ano, e 5 agresores controlados mediante medios telemáticos.